La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, que se desarrollará del 26 de octubre al 20 de noviembre y que dejará una derrama económica estimada en 160 millones de pesos, donde familias locales, nacionales e internacionales podrán disfrutar de actividades infantiles, culturales, gastronómicas, deportivas y artísticas. Tras el corte del listón inaugural, agradeció el trabajo de quienes participan en la realización de esta feria, la cual además cumple su 60 aniversario y contribuirá a seguir dando a conocer será el Estado a nivel nacional e internacional. Sin duda, hoy con estos 450 espectáculos gratuitos, será una gran oportunidad de que las familias vengan a Tlaxcala y disfruten sobre todo de la compañía de sus seres queridos y sobre todo que seamos felices, que Tlaxcala tenga la oportunidad de seguirse dando a conocer al mundo entero y que esta gran feria sea también para beneficio de todos los tlaxcaltecas. La titular del Ejecutivo local señaló que este escaparate significará una detonación de desarrollo con mayor importancia tras la organización del Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023 y beneficiará a la economía de la población. En su oportunidad, la presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, precisó que durante 26 días habrá eventos artísticos y culturales, exposición ganadera y agrícola, eventos taurinos, teatro del pueblo, palenque y más. Quienes nos visiten podrán disfrutar de más de 450 espectáculos, entre música, al aire libre, camadas de huehues, voladores de Papantla, payasos, títeres, teatro del pueblo, palenque, baile populares, corridas de toros, muestras gastronómicas, talleres artesanales, granja interactiva, entre otros muchos eventos que van dirigidos a todo el público, niños, adolescentes y adultos. Destacó que este año la feria cumple su 60 aniversario, pero mantiene la misma esencia con la que fue inaugurada, pues sigue siendo un espacio de algarabía para las familias que difunde la riqueza cultural de las tradiciones que dan identidad a Tlaxcala y promueve las costumbres. Posterior al acto inaugural, la mandataria, en compañía de su gabinete legal y ampliado, realizó un recorrido por las diferentes áreas y pabellones que conforman el recinto ferial, donde convivió con expositores, comerciantes, productores, empresarios y familias, a quienes les deseó éxito. Igualmente, la titular del Ejecutivo develó la placa conmemorativa en el lienzo charro, la cual reconoce la contribución de este recinto para enaltecer una de las tradiciones más representativas en Tlaxcala y México durante 6 décadas. En esta edición participarán más de 500 expositores y se beneficiará a alrededor de 3.000 personas con empleos indirectos y 300 directos. Además, habrá apoyos para personas con discapacidad y 100 artesanos con espacios gratuitos para la venta de sus productos a fin de fortalecer las finanzas familiares. Para Corazón Noticias, Ana Sánchez.